holy is the Lord. Él es holy. Llena está la tierra de su gloria. Hola mis hermanos, bendiciones para todos. Una alegría poder estar con ustedes empezando esta semana de batalla espiritual. ¿Están preparados para pelear, hermanos? En el mundo espiritual es lo que se trata esa semana de Jericó. Por eso abran el corazón, hermanos, y con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, déjame saber si ustedes me escuchan bien. Déjame saber si todo está bien. Doy gracias al Señor por esa semana que empieza, hermanos. Vemos tantas bendiciones en Semana de Jericó. Dice Cecilia, sí, preparado. Muy bien, hermana. Margarita, Andrea, gracias. Marcia, Rosa, Eva. Bendiciones, hermanos, para todos ustedes. Vamos a, con todo lo que hacemos siempre, entrar en la presencia de Dios, confiando en su misericordia, en su amor, que Él está con nosotros. Nuestra confianza está en el Señor, hermanos. Por eso, entremos en su gloriosa y santa y maravillosa presencia y abrimos todo nuestro corazón a todo lo que Dios tiene para nosotros. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ven en esta mañana a inundarnos, ven a llenarnos, ven a envolvernos nuestro corazón en ti. Ven Espíritu Santo, ven, ven que te necesitamos. Inúndanos, toma control de esta semana gloriosa de Jericó. Toma nuestras vidas, toma nuestra pequeñez, toma nuestro nada, Espíritu Santo. Toma nuestro corazón, ven, ven en el nombre de Cristo Jesús. Ven y descienda tu gracia, tu poder y tu fuerza a nuestro corazón. Ven, ven Espíritu Santo, ven. Alabado sea Jesús, gloria y alabanza. Tan solo ven y derrámate. Tan solo ven y derrámate. Ven y derrámate, ven y apodérate, Espíritu Santo. Ven y derrámate, ven y apodérate, Espíritu Santo. Tan solo ven y derrámate. Tan solo ven y derrámate. Derrámate, ven y apodérate, Espíritu Santo.
llámate, ven y apodérate, Espíritu Santo, tan solo ven, tan solo ven, tan solo ven y derrámate. Tan solo ven y derrámate. Ven Espíritu de Dios, inunda, prepara nuestro corazón en esta mañana. Ven Espíritu Santo, ven, abrázanos, inúndanos, envuélvenos Dios en tu gloriosa presencia. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios, ven. Me abrimos y nos abrimos a tu presencia, Espíritu Santo. Ven, ven, ven Espíritu Santo. Inunda, llena. Llena todo nuestro corazón de ti, oh Dios. Llénanos. Sanación, liberación, cantos de restauración. Se mueve aquí. Se mueve aquí, sanación, liberación, cantos de restauración, se mueve aquí. Sanación, liberación, cantos de restauración, se mueve aquí. Ven y lléname. Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname con tu poder. Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname con tu poder. Ven y lléname. Lléname, ven y lléname con tu poder. Sanación, sanación, liberación, cantos de restauración. Se mueve aquí, se mueve aquí. Sanación, liberación, cantos de restauración, se mueve aquí. Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname con tu poder. Bendito y alabado, gloria y alabanza a Dios, te alabamos, te adoramos, te bendecimos Dios, te ensalzamos. Te glorificamos por tu santa presencia en esta mañana y nos abrimos, Señor, para tu gloria y para ti. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanza. Gracias, Espíritu Santo, porque no estamos solos. En esa jornada tú estás con nosotros. Y gracias por tu presencia tan gloriosa, tan maravillosa, tan especial. Alabado y glorificado sea. Hermanos, ¿cuántos pueden escribir aquí? Gracias porque estás conmigo, Dios. Muchas gracias porque tú estás conmigo. Oración de sellamiento. Esta es la sangre que sella el pacto que Dios ha ordenado para ustedes. Señor, me apropio de tu palabra que dice, porque esta es mi sangre, con la que se selló el pacto en el cual es derramada a favor de muchos. Hebreos 9:20. Hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias. Yo sello mi salvación con la preciosa sangre de Jesús. Yo sello mis sentimientos con la preciosa sangre de Jesús. Para que todos mis afectos sean cubiertos. Yo sello mis inquietudes con la preciosa sangre de Jesús. Para estar seguro de alcanzar la respuesta a mis necesidades. Yo sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor,
miedo, tristeza, amargura. Yo sello mi voluntad para que esté presta siempre a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero. Yo sello mi mente para que entren solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir. Yo sello con la preciosa sangre de Jesús mi cuerpo, para que reciba la salud, sea protegido del pecado, de enfermedades, adulterios y accidentes. Yo sello con la preciosa sangre de Jesús mi pasado, para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita. Yo sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre protectora. Yo sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal. Yo sello con la preciosa sangre de Jesús mis hijos para que sean protegidos. Yo sello mi economía. Enséñame a dar para recibir. Yo sello mi boca para que mis palabras sean de bendición y no de maldición. Yo sello mis oídos para que solo escuchen la voz de Dios y así hacer su voluntad. Yo sello mis manos para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás. Amén. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el Evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Rueguen también por mí, para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio cuando tenga que presentar mi defensa, pues yo soy embajador encadenado de este Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 90. Señor, tú has sido nuestro refugio a lo largo de las generaciones. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que naciera la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decirles, vuelvan seres humanos. Porque mil años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó como una vigilia de la noche. Tú lo arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Estamos consumidos por tu ira y consternados por tu indignación. Pusiste nuestras culpas delante de tus ojos, y nuestro secreto a la luz de tu mirada. Nuestros días transcurren bajo el peso de tu enojo, y nuestros años se acaba como un suspiro. Nuestra vida dura apenas 70 años y 80 si tenemos más vigor. En su mayor parte son fatigas y miseria, porque pasan pronto y nosotros nos vamos. ¿Quién puede conocer la violencia de tu enojo
y ver el fondo de tu indignación. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Alégranos por los días en que nos afligiste, por los años en que soportamos la desgracia. Que tu obra se manifieste a tus servidores, que tu esplendor esté sobre tus hijos. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta mañana pido que oren por mí, que pida para que Dios me utilice en esa breve reflexión, porque las reflexiones en Jericó es un poquito más breve para que podamos tener mucho tiempo para la oración. Madre, entrego mi corazón a la voluntad de Dios. Utiliza de este siervo inútil para la gloria. Interceda para que podamos nosotros recibir muchísimas bendiciones en este día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola hermanos, buenos días para todos, una alegría empezar este Jericó en el día de hoy. Quiero invitarte a que comparta con 3 personas. Imagínate, tú debes tener más de 100, 200 números en tu WhatsApp. Cuando tú compartes de manera personal, es más eficaz. También los que usan medios sociales, compartan el link para que podamos llegar a más personas. Semana de Jericó, YouTube me da, solo en YouTube, me da una encuesta que más de 10.000 personas comparten este link. Así es que tome un momentito para ayudarnos a llegar a más personas. Yo sé que será de gran bendición. Hermanos, ese fin de semana, gracias por siempre. Los que apoyan el canal, que divulgan el canal, los que dejan like en el canal. Que Dios siga bendiciendo la vida de ustedes. Hermano, ese fin de semana tuvimos un retiro aquí en Boston. Maravilloso. Saludo a todos los hermanos que estaban en el retiro. Aquí está una de las fotos con los hermanos de retiro. Y ha sido un retiro realmente extraordinario. Hay ciertos retiros como que uno que va y predica sale renovados, y ese fue uno de esos retiros. Yo doy gracias a Dios por este fin de semana maravilloso que tuvimos aquí en Boston. Hermano, el tema de hoy es astucia del diablo. Astucia. Esta semana nosotros vamos a desmascararlo. Esta semana nosotros vamos a trabajar fuertemente en desmascarar ciertas áreas del diablo en nuestras vidas. San Juan de la Cruz decía así: no me plazco, no me gusta de predicar de Satanás, más no me gusta hablar del demonio, decía San Juan de la Cruz, más me gusta hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Pero él mismo decía así, hermanos, pero yo sé que desmascararlo va a ser mucho bien para sus almas. Mucho bien para sus almas. Y ese tema es un tema, y es importante decirlo, no dando mucha énfasis a él, porque nosotros siempre sabemos quién está con nosotros. Pero si no fuera tan importante, ¿por qué a los pastorcitos de Fátima, a los niños, la Virgen María le lleva al infierno para que tuviera una visión del infierno? ¿Por qué Jesús mostró a Don Bosco el infierno y vio que muchos de los consagrados de él estaban ahí, en este lugar? ¿Por qué a Santa Teresa también Dios le muestra visiones del infierno? ¿Por qué el Padre Pío tenía tantos ataques, siendo un santo, tenía tantos ataques de la fuerza del mal?
Y el Padre Pío, hermano, llegó a escribir que los demonios son tantos que si pudieran subir una forma pequeña de un grano de arena, taparían el sol. Y él decía, estén atentos y siempre llamen la protección de su ángel guardián. San Pedro, en su carta, él escribe algo interesante, que nosotros tenemos que cuidarnos. Eso está en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sean prudentes y manténganse despiertos. Sean prudentes y manténganse despiertos. San Pedro está hablando en ese momento, mis hermanos, a todas las personas que sirven al Señor. Estén atentos, sean prudentes y estén despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, hermanos, que nosotros tenemos un enemigo. Bueno, tenemos tres, pero vamos a enfocar en esa semana de hablarlo más del diablo. Nosotros tenemos tres enemigos: nosotros mismos, nuestra carne, el mundo y el diablo. Y aquí, mis hermanos, dice que es como un león rugiente. Un león rugiente que está buscando a quien devorar. O sea, no hay ningún animal en la selva que se queda tranquilo cuando llega el león. Están todo el tiempo huyendo del león. Y hay un león que está buscando con furia, rugiendo. Usted sabe, cuando un animal empieza a rugir, significa de que realmente él está dispuesto a atacar, dispuesto a hacer algo. Y la misma comparación le usa Pedro para hablar del diablo, aun de que nosotros sabemos que el león de la tribu de Judá es más fuerte que ese león, ese es el diablo, que también es un león que está rugiendo. San Pedro lo pone león diciendo, despierte, despierte, porque el enemigo que ustedes tienen es astuto. Y esa prédica, mis hermanos, yo quiero hablar de cuatro astucias de Satanás en nuestras vidas, en la vida de todos los seres humanos. Él trata de hacer eso y trata de utilizar esas astucias con todos los seres humanos, con todos ustedes que me están escuchando, con todos ustedes que sirven a Dios, con todos ustedes que es tal vez la primera vez que están conectados en este Jericó, en esa cadena de oración que vamos a hacer 7 días pidiendo por liberación. Fíjense que la primera es, mis hermanos, que Satanás viene cuando tú estás cansado. Escríbele aquí, número 1. Él viene cuando tú estás cansado. Satanás viene cuando tú estás cansado. Satanás viene cuando tú estás agotado. Fíjense que Jesús fue al desierto y se quedó ahí 40 días a pan y agua. Y el texto, mis hermanos, dice que después de eso él tuvo hambre. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo 4, versículo 2. Dice así, estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Imagínense un ayuno de 40 días sin comer, a pan y agua. 40 días ayunando. Y fíjense que dice que después sintió hambre. Obviamente empezó a debilitarse tanto tiempo sin comer. Y mira, mis hermanos, mira lo que dice el texto. Cuando él tuvo hambre, ahí viene Satanás a tentarlo a él, porque sabía que él tenía una debilidad. Y aquí es la primera astucia que nosotros tenemos que estar despiertos. Satanás llega, mis hermanos, a tentarnos cuando estamos cansados. Satanás llega a tentarnos cuando estamos desesperados. Satanás llega a tentar cuando tú estás débil. Cuando tú estás débil. Él no viene cuando tú estés muy fuerte. Él no viene cuando tu vida está llena de fortaleza, que hay una convicción. Él llega en esos momentos de debilidad, cuando ya tu familia está pasando por un momento difícil, tu matrimonio un momento difícil, que él venga. Es el momento ahora que yo tengo que poner la carnada para hacer con que un esposo caiga, hacer con que la esposa caiga. Ahora este momento que su hijo está pasando por un momento difícil, es ahí donde él llega para tentar. De hecho, mis hermanos, imagínense que el suicidio, la persona que se suicide, que llega a ese extremo, porque imagínense cuán desesperado tiene que estar una persona que quita su vida. Pero fíjate que Satanás llega a esa persona en este momento, poniendo en su pensamiento, ya mira, no, ¿para qué te vas a seguir viviendo? Mira tantos problemas, ni siquiera Dios te ayuda, ni siquiera tu familia te ayuda, ni siquiera tus amigos te ayudan, mejor termine con eso ya. O sea, él llega a tentar a una persona, hermano, que está descontrolado, que está desesperado. Y es una de las astucias. Por eso, mi hermano,
y nunca me olvido del consejo de San Ignacio de Loyola: nunca tome ninguna decisión en tu vida cuando tú no estás pudiendo ver bien, cuando tú no tienes claro las cosas, cuando tú estás presionado y presionada para tomar una decisión, no lo hagas. Y San Ignacio dice: permita que ese polvo baje para que tú puedas ver claramente, tomar la decisión que tú tienes que tomar, no influenciado por la ira, ni tampoco por la desesperación, ni tampoco por el cansancio, ni tampoco porque tú no ves ninguna puerta abierta. Espera un tiempo para que tú puedas ver, porque puede ser que en esa decisión que tú estás siendo tentado a tomar de manera rápida, Satanás esté detrás de él y va a venir, porque como un león está buscando a quien devorar. Hermano, segunda astucia de Satanás es que él trata de quitar confianza a la palabra del mismo Dios, la palabra de Dios. Él trata de quitar y de robar, de destruir y matar la palabra que fue sembrada en tu corazón. Vamos para Marcos, póngalo aquí, número 2. Puede poner: Satanás quita tu confianza en la palabra. Quita tu confianza en la palabra. Es la segunda astucia que él tiene. Pero vamos a Marcos. Mira lo que dice en Marcos capítulo 4, versículo 15. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino. Oye el mensaje, pero después de oírlo, viene Satanás y le quita el mensaje sembrado a su corazón. Fija que la persona va y escucha la palabra de Dios. Oye, están ahí. Sabe que la palabra de Dios es vida. Pero después de que escucha, viene Satanás y les quita, le arrebata el mensaje que fue sembrado en el corazón. Y esa es la otra astucia, la segunda. La astucia de Satanás, de hermano en mío, poner en ti dudas realmente si Dios está hablando de verdad cuando menciona en su palabra. Cuando habla por medio de su palabra. Porque ¿cuál es la manera que nosotros vamos a entender los pensamientos de Dios? ¿Cuál es la manera que tú vas a entender la manera que Dios se mueve? ¿De qué manera tú vas a entender cómo piensa Dios en un tema específico? Por medio de su palabra, hermanos. Entonces, Satanás, cuando ve que tú eres una persona que piensa y escucha la palabra y se goza la palabra, siempre va a tratar de venir a arrancar esa confianza. Porque la fe viene de oír y oír la palabra de Dios. No hay manera de que tú puedas crecer en fe si tú no estás escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios te llena de fe. Imagínate, si ya tú no confías en la palabra de Dios que te llena de fe, entonces ya él tiene una tremenda ganancia sobre ti. Tremenda ganancia. Por eso, hermanos, tenemos que amar la palabra de Dios. Él sabe que no le conviene que tú que me estés escuchando, Satanás sabe que no te conviene a ti que me esté escuchando que tú confíes en la palabra de Dios. Él sabe que es derrota para él. Entonces sabe que lo pone débil. De hecho, ¿de qué manera Jesús venció a Satanás por medio de palabra de Dios con luchas espirituales, hermanos? Segunda, tercera, estoy tardando mucho tiempo, vamos más rápido. Se disfarza como ángel de luz. Póngale aquí número 3. Disfarza como un ángel de luz. Satanás disfarza como un ángel de luz. 2 Corintios 14, 11, 14. ¿Por qué yo menciono la palabra de Dios? Hablando del punto pasado que le estaba hablando. Porque, hermano, yo sé que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder de Dios su palabra. Es nuestra confianza. Entonces, mira lo que está diciendo la misma palabra de Dios que fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Dice, la Biblia nos habla, 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla que el mismo Satanás se disfarza como un ángel de luz. No es maravilla. O sea, tampoco es de maravillarse. Oh, wow. No es maravilla. O sea, no necesita maravillarse. Porque el mismo Satanás se disfarza como un ángel de luz. Obviamente, hermano, Satanás no te va a mostrar su verdadera cara, su verdadero rostro. Él siempre va a tratar de engañarte. Y él se viene y así como con muchas verdades ocultas, con medias verdades, pero con la finalidad de hacerte caer. Por eso hay un don, el don de los dones, discernimiento de espíritu, para que tú puedas discernir cuando es Satanás que te está tratando de hacerte caer a una cosa hasta que te parece muy bella.
una cosa que te parece muy de Dios, a una cosa que te parece perfecto, perfecto, pero la persona que tiene discernimiento sabe que detrás de esa belleza hay maldad. No se engaña. La tercera astucia es disfarza como un ángel de luz. Él no vendrá, hermano, como una calavera a asustarte. Vendrá de manera impecable, de manera impecable, para que te seduzca. Y número cuatro, mis hermanos, Satanás trata de poner una trampa en tu vida. Y esta semana estamos aquí para derribar, destruir, romper con el poder de la sangre de Cristo todas las cadenas que hay en tu vida. Pero mira lo que dice ese texto, impresionante ese texto. 2 Timoteo 2:26, a fin de que despierten y escapen de la trampa en que el diablo lo tiene preso para hacer lo que él quiera contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oye, hermano, qué tremendo eso. Aquí está un ruego. El versículo pasado está rogando a Dios para que abra los ojos de los que están ciegos, a fin de que despierte, y aquí entra el versículo 26, a fin de que despierte y escapen de la trampa en que el diablo los tiene preso para hacer de ellos lo que quieran. Entonces el número 4, mis hermanos, es, usted puede, si quiere escribir aquí, ya, mira, ustedes son tremendos, ya hay gente escribiendo 4, tratar de poner trampa en su vida, eso mismo es, Alba, tratar de poner trampa en su vida, escríbele aquí, Satanás trata de poner trampa en su vida, y aquí hay trampa para dos cosas, hermano, que dice aquí, él extiende la trampa, ¿para qué? Para prenderte, para esclavizarte, y él esclavizándote, él va a hacer contigo lo que Él quiere. Ya tú no vas a hacer lo que tú quieres. Tampoco va a ser la voluntad de Dios. Porque la trampa que Él puso en tu vida, Él te maneja y hace contigo lo que Él quiere. Hermano, la esperanza de todo eso está en Juan 3:8. Dice, pero el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, dice el texto. Qué feo, ¿verdad, hermano? Está predicando el diablo. Mejor hablaremos de la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero eso es bíblico, hay que hablar. Si tú le gusta hablar y escuchar el amor de Dios, también tiene que escuchar y hablar acerca de eso. Nosotros no podemos solo coger unas de las verdades que nos gusta a nosotros. Eso es palabra de Dios. Hermano, dice, el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para eso ha venido el Hijo de Dios, para deshacer los hechos del diablo. Mis hermanos, yo no quiero que ustedes se quedan aquí con miedo de todo lo que yo les hablé. Lo que quiero que ustedes confían en aquel que viene a desatar las obras del diablo. ¿Y quién es el que viene a desatar la obra del diablo? El Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. Por eso, mis hermanos, vamos a seguir entrando en su presencia y seguir orando con toda nuestra confianza en Él. Sangre de Cristo,
Oración de la Cruz de San Benito. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía. Apártate, Satanás, no sugiera cosas vanas. Venenosa es tu carnada, bebe tú mismo el veneno. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía. Apártate, Satanás, no sugiera cosas vanas. Venenosa es tu carnada, bebe tú mismo el veneno. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas. Venenosa es tu carnada, bebe tú mismo el veneno. Paz. Lectura del Evangelio según San Lucas. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos míos, no estamos solos. Y en ese momento queremos pedir la ayuda de San Miguel Arcángel, el príncipe de la milicia celestial. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprima de Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Amén. Primera oración, hermanos, para romper las murallas del segundo día de este Jericó. Abra todo tu corazón, hermanos. Ponga toda tu confianza. Y vamos en ese momento a dar autoridad a la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes pueden escribir aquí: Señor, deshaga las obras de Satanás en mi vida. O rompe, desata las obras de Satanás en mi vida, Dios. Pida eso al Señor, hermanos. Que Dios venga a romper, desatar cualquier obra de Satanás en tu vida. Cualquier parte que Él esté ahí acechando. En esas 4 áreas que hemos hablado en el día de hoy, hermano. Que cualquier persona podría entrar a una de esas astucias, caer. Primero, que tú estás pasando por un ataque fuerte en ese momento. Y Él está aprovechando porque estás cansado. Segundo, mis hermanos, que Él trata de quitar la confianza en su palabra y de tu corazón. Tercero, mis hermanos, que Él te esté disfrazando en tu vida como un ángel de luz. Y cuarto, hermano mío, que Él ha puesto una trampa en tu vida para atarte, para hacerte caer a ti y a los tuyos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pido que el poder que le diste a Josué y a sus compañeros en los muros de Jericó me sea dado a mí y a todo cuanto haga esta oración. Te ruego, Señor. Jesús, rompe los muros de plagas adquirida por la boca y toda contaminación desde nuestros antepasados y hasta nuestros días. Jesús, rompe todos los muros de maldiciones venida desde mis antepasados y hasta el día de hoy. Jesús, rompe todos los muros de egoísmo, de celos, de vicios, sean este de origen que sea. Jesús, rompe todos los muros de las peleas, contiendas, agresividad, impaciencia, disoluciones de casamiento, de familia, de grupos parroquiales, de ministerios y todo tipo de desunión. Jesús, rompe todos los muros de las dificultades financieras, falta de empleo, problema en el trabajo, falta de dinero y toda la dificultad del tipo que sea. Jesús, rompe todos los muros de la enfermedad del tipo que sea, principalmente de cáncer, leucemia, depresión, sida, asma, alergias,
diabetes, hipertensión, lupus, coronavirus, alcoholismo y todo tipo de enfermedad. Jesús rompe todos los muros de los malos pensamientos, iluminaciones, astucia de Satanás en nuestra mente. Jesús rompe toda la acción de Satanás en nuestra vida espiritual y haz que seamos totalmente renovados por tu sangre derramada en la cruz. Jesús rompe todo ocultismo en nuestro pasado o en la actualidad, sea esta de magia, sortilegio, dependencia, pactos, entregas a entidades, sean esta de origen que sea. Jesús rompe todos los muros que impide la obra de Dios en nuestra vida. Señor, te entregamos nuestra vida a ti para que haya un nuevo Pentecostés en nosotros y creemos en tu victoria, que es también la nuestra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a una sola voz, hermanos, decimos bendito y alabado sea, gloria y alabanza. Te alabamos y te bendecimos, Dios, te adoramos, te ensalzamos, te glorificamos, Dios, y te damos gracias por tu maravillosa, santa, gloriosa presencia. Bendito, adorado, ensalzado, engrandecido y glorificado sea tu nombre. Gloria a ti, Señor mío y Dios mío, alabado sea. Y mis hermanos, escuchemos el Salmo 67 con todo nuestro corazón. Dios nos tenga piedad y nos bendiga, su rostro haga brillar sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra tus caminos, tu salvación entre todas las naciones. Te den, oh Dios, gracia a los pueblos, todos los pueblos te den gracias. Alégrese y regocíjese las gentes, pues tú juzgas al mundo con justicia. Con equidad juzga a los pueblos y a las gentes en la tierra gobiernas. Te den, oh Dios, gracia a los pueblos, todos los pueblos te den gracia. La tierra ha dado su cosecha, Dios nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendiga y teman ante Él todos los confines de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eras en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos trae la libertad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos trae la libertad, 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 libertad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos trae la libertad, 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 libertad. Te alabado, gloria y alabanza, Jesús. Te alabamos, te bendecimos.
Te adoramos y te bendecimos. Gloria, 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 alabanza a ti. Gracias, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo no adorar, alabar y bendecir y glorificar tu nombre? Gracias. Muchísimas gracias. Infinitas gracias. Mis hermanos, escuchemos Josué capítulo 6. Y ponga todo tu corazón. Yo no sé si escucharon la prédica del primer día de ayer. Aquí habla de la estrategia que Dios le da a Josué y es lo mismo que nosotros vamos a hacer esos 7 días. Josué capítulo 6. Jericó estaba cerrada con cerrojos por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué: mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Ustedes valientes guerreros, todos los hombres de guerra rodearán la ciudad dando una vuelta alrededor. Así harás durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El 7º día darás la vuelta a la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando el cuerno de carnero suene, cuando oigan la voz de la trompeta, todo el pueblo subirá al ataque, dando su grito de guerra, y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por frente a sí. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca de la alianza y que 7 sacerdotes lleven las trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Al pueblo le dijo: pasen y den la vuelta a la ciudad y que la vanguardia pase delante del arca de Yahvé. Se hizo según la orden dada por Josué al pueblo. 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero delante de Yahvé, pasaron y tocaron las trompetas. El arca de la alianza de Yahvé iba tras ellos. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia marchaba detrás del arca. Según iban caminando, tocaban las trompetas. Josué había dado esta orden al pueblo: no griten ni dejen oír sus voces, que no salga ni una palabra de su boca, hasta el día en que yo les diga, griten, entonces gritarán. Hizo que el arca de Yahvé diera la vuelta a la ciudad, rodeándola una vez. Luego volvieron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé, iban caminando y tocando las trompetas según caminaban. La vanguardia iba delante de ellos, y la retaguardia detrás del arca de Yahvé, desfilando al son de las trompetas. Dieron el 2º día una vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Se hizo lo mismo durante 6 días. El 7º día se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad, según el mismo rito, 7 veces. Solo aquel día dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. La 7ª vez, los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué dijo al pueblo: lancen el grito de guerra, porque Yahvé les ha entregado la ciudad. La ciudad será consagrada como anatema a Yahvé, con todo lo que haya en ella. Únicamente Rahab, la prostituta, quedará con vida, así como todos los que están con ella en su casa, por haber ocultado a los emisarios que enviamos. Pero ustedes, cuídense del anatema, no vayan a quedarse llevados de la codicia con algo de lo que es anatema, porque convertirán en anatema todo el campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro, están consagrados a Yahvé, ingresarán en su tesoro. El pueblo clamó y se tocaron las trompetas. Al escuchar el pueblo la voz de la trompeta, prorrumpió un gran clamor y el muro se vino abajo. La gente escaló la ciudad, cada uno frente a sí, y se apoderaron de ella. Consagraron al anatema todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos a filo de espada.
Josué dijo a los dos hombres que habían explorado el país: «Entren en la casa de la prostituta y hagan salir de ella a esa mujer con todos los suyos, como se lo juraron». Los jóvenes espías fueron e hicieron salir a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los suyos. También hicieron salir a todos los de su familia y los pusieron a salvo fuera del campamento de Israel. Prendieron fuego a la ciudad con todo lo que contenía. Solo la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro los depositaron en el tesoro de la casa de Yahvé. Pero a Rahab, la prostituta, así como a la casa de su padre y a todos los suyos, Josué los conservó con vida. Ella se quedó en Israel hasta el día de hoy por haber escondido a los emisarios que Josué había enviado a explorar a Jericó. En aquel tiempo, Josué pronunció este juramento: «Maldito sea delante de Yahvé el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito echará su cimiento, y sobre su pequeño colocará las puertas». Y Yahvé estuvo con Josué, cuya fama se extendió por toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabado sea, Señor, gloria y alabanza. Hermanos, juzguemos algunos testimonios de bendiciones que gente recibe. Buenos días, soy Mónica desde Colombia. Gracias. El cerco de Jericó pasado, mi hija Juliana era adicta al cannabis. Y por el poder de la oración del cerco de Jericó, ya lleva muchas semanas que no consume. Dios es grande y bendito. Gracias y bendiciones. Alabado sea, Señor. Gracias. Gracias por esta liberación. Escuchemos otro más, hermanos, para aumentar nuestra fe. Hola, Rafael. Buenos días. Dios los bendiga. Es la primera vez que envío mi testimonio. Hace como 2 años que sigo la página y ha sido de gran bendición para mí y mi familia. Hace 1 año el Señor me dijo en una palabra de conocimiento que iba a restaurar mi matrimonio. Y hoy puedo agradecer su gran bondad. También porque hace 3 meses mi esposo perdió el trabajo y juntos pedimos en oración que el Señor obrara. Y gracias a su misericordia ya encontró trabajo. Y quiero darle toda la gloria que él se merece por su mano bondadosa en mi familia y matrimonio. Alabado sea, Señor. Gracias, mi Dios, por restaurar ese matrimonio y por abrir las puertas del trabajo a su esposo. Escuchemos. Son grandes uno. Y tú. Escuchemos uno más, mis hermanos. Buenos días, mi nombre es Sara y quería compartir mi testimonio. En este último cerco de Jericó yo venía padeciendo de eczema alrededor de los ojos. Pero el sábado, el último día de Jericó, el Señor dijo a través de Rafa que el Señor estaba sanando de infecciones en los ojos y de la piel. Y esa fui yo, porque desde ese día mis párpados están sanos para la gloria de Dios. Por eso yo lo alabo y lo glorifico y le doy gracias. Gracias, mi Señor Jesús, porque tus obras son grandes y tu misericordia inagotable. Alabado sea, Señor, gloria y alabanza. Mis hermanos, ¿creen ustedes en el poder de Cristo Jesús, que tiene poder para sanar, para liberar, para romper cadenas? En ese momento, escríbale aquí en el chat todas tus peticiones, todo lo que tú estás haciendo estos 7 días, todo lo que está en tu corazón, hermano, en esos 7 días que vamos a estar aquí orando delante de la presencia gloriosa del Señor. Yo te entrego en ese momento, mi Señor, cada uno de mis hermanos y sus necesidades, y te pido, Jesús, que derrames sobre ellos esas bendiciones que tú derramas en esta semana de Jericó. Yo sé que ustedes creen, hermanos, yo sé que ustedes creen en el poder de Dios, por eso estamos aquí. Y yo doy gracias al Señor, hermanos, yo doy gracias. En ese momento hay 2,518 conexiones por medio de Facebook, por medio de YouTube, hermanos. Abran el corazón. Somos 2,500. Increíble que Dios bueno. Y gracias también por el ejército de evangelizadores que hay aquí en ese canal. Segunda oración, mis hermanos, para romper murallas. Sea roto, destruido, arrasado
todo poder de Satanás y sus ángeles rebeldes sobre esas personas y sobre cada pedido que está entrando en ese momento en el chat, Señor, sobre cada corazón que te está enviando, que sea destruido, exterminado, neutralizado todo poder del príncipe de las tinieblas que viene persiguiendo, perjudicando, esclavizando, dominando a estas personas, situaciones, deseando su ruina espiritual, material, sembrando odio, orgullo, discordia, envidia, celos y rencor. Sé destruido y quemado ahora. Sé destruido, exterminado, neutralizado todo espíritu de desunión en los hogares de estas personas que vienen provocando discordia, odio, rencor, desentendimiento, orgullo, chisme y prejuicios. Sé también quemado, destruido, derrumbado todo y cualquier tipo de trabajo lanzado, escrito o hecho contra estas personas. Sé también quemado, destruido todo conocimiento anterior o actual del espiritismo, ocultismo, quimbanda, umbanda, mesa blanca, Rosa Cruz, Illuminati, Sheishonoe, Nueva Era, Masonería, Nuevo Orden Mundial y supersticiones. Sé también quemado, exterminado, destruido, eliminado cualquier cadena sexual, prostitución, masturbación, pornografía, adulterio, depravación sexual, abusos, y que todos sean liberados y que esas cadenas sean rotas y se acaben en este momento para siempre. Sea también quemado, exterminado, destruido todos los dolores y molestias corporales, mentales, espirituales, las opresiones, persecuciones diabólicas sobre nosotros y nuestras familias. Sea también aniquilado, quemado, neutralizado todo el poder del príncipe de este mundo que pesa sobre nosotros y que viene provocando discordia, opresión, tristeza, depresión, angustia, soledad, falsas enfermedades, desunión, miedo, desánimo, envidia, odio, rebeldía, egoísmo, desentendimiento, se acabe en este momento y para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, a una sola voz decimos, bendito y alabado sea, Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te ensalzamos, te glorificamos, Dios, porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres excelso y tú eres maravilloso, Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria, gloria y alabanza a ti. Derrama tu poder, mi Dios. Derrama tu gloria y rompe, rompe las cadenas. Hermano, ponga todo tu corazón en este momento y disfruta de lo que el Señor está derramando en tu vida, en tu corazón. Alabado y glorificado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, bendito, adorado, ensalzado, engrandecido y glorificado. Gloria y alabanza, gloria y alabanza, alabando, gloria y alabanza, gloria y alabanza. Gloria y alabanza, gloria y alabanza, alabando, gloria y alabanza, gloria y alabanza. Gloria a la basso, gloria a la gravia lavando, gloria a la basire viriano. Gloria a la basso, gravia lavando, gloria a la basso, gloria a la gravia. Manifiesta tu poder, Dios. Manifiesta tu fuerza, Dios. Manifiesta tu gloria, Dios. Reciban, hermanos, la presencia gloriosa de nuestro Dios. Alabado y glorificado sea, hermanos. Toda la persona que ustedes están entregando por adicción, sea las drogas, alcohol, pornografía, juegos, mentiras, escriba su nombre en ese momento y pida al Señor que derrame su sangre sobre esta persona, donde quiera que esa persona esté. Gloria a la basso, gloria a la gravia, alabando, gloria a la basiribiria. Donde quiera que esa persona esté, Dios, derrama tu presencia. Derrama tu poder, tu gloria y tu fuerza. Alabado y glorificado sea, santo eres, Señor. Alabado, alabado, alabado sea Jesús. Gloria y alabanza a ti. Bendito, rompe. Rompe esas cadenas en el nombre de Cristo Jesús. Alabado.
alabar a los hermanos. Cadena de adulterio sea rota en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, gracias Señor. Glorioso seas, maravilloso seas Señor, gloria y alabanza a ti. Por rabio sirve viniendo lo que rabia alabazo, gloria alabanza, gloria alabanza. Gloria alabazo, gloria la que rabia alabanza, gloria la que rabia alabanza sirve viniendo. Gloria alabazo, hermanos, problemas legales de empresas, de papeles, escriba tu nombre aquí o el nombre de la empresa que tú estás entregando. Sepa que el Señor está abriendo puertas. Alabado sea Señor, gloria y alabanza a ti. Alabado, hermanos, personas que me están escuchando, que están presos, que están presos en sus casas, que está pagando la pena en su casa y me está escuchando en ese momento, entrégale su situación a Dios. Ponga su nombre aquí y reciba las bendiciones que Dios está derramando sobre ti. Alabado sea, gloria, hermanos. Alabado sea, hermano. Hay personas que ya están muy enfermos de cama, de camilla, que no sale de las camillas, sea de la casa o del hospital. En ese momento, por el poder de la gloriosa sangre de Cristo, reciban libertad por su sangre y por sus llagas, hermanos. En este momento el Señor está derramando bendiciones extraordinarias en nuestro corazón. Gloria a la basó, gloria a la guerra, vía alabando, gloria a la basíre, viniéndola. Gloria a la basó, gloria a la guerra, vía alabando, gloria a la basó, gloria a la guerra, vía alabando, gloria a la basíre, viniéndola, guerra, vía alabando. Todos los que están en camillas, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, por su sangre y por sus llagas, reciba una manifestación gloriosa de parte del Señor. Alabado y glorificado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti. Alabado sea, santo eres. Poderoso eres, Dios. Maravilloso eres, bendito y alabado sea. Gloria y alabanza a ti. Alabado y glorificado. Hermano, personas que hace muchos años están esperando que te llamen para hacer una operación, que tú estás en una lista. En ese momento, hermana, tu fe ha movido la gloria de Dios y Dios te está sanando en este momento. Y tú darás testimonio de que Dios te está bendiciendo en esta oración. Alabado y glorificado, gloria y alabanza a ti. Siga alabando a Dios, hermanos. Siga bendiciendo a Dios. Siga adorando y glorificando a ese Dios vivo, glorioso, majestuoso, bendito y alabado seas. Gloria, 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 alabanza a ti. Mi alma te alaba, Dios. Mi corazón te adora, Dios. Todo mi ser te salsa. Alabado y glorificado seas. Gracias. Hermanos, gloria a la basó, gloria a la guerra, gloria a la banda, gloria a la basó, gloria. Todos los que tienen problema de presión, sea alta o baja, escriba su nombre en este momento y reciba sanidad en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Mi alma te alaba, todo mi ser te adora. Todo mi corazón.
corazón te ensalza. Madres que tienen hijas pequeñas, que sufren de ataque de pánico y ansiedad, reciba en el nombre de Cristo una bendición para tu hija en esta mañana. Gracias Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden escribir? Gracias. Gracias Espíritu Santo por tu presencia tan especial, tan maravillosa, tan santa, tan gloriosa. Alabado y glorificado sea, Señor. Yo te bendigo, yo te alabo, yo te adoro, yo te ensalzo. Yo te glorifico, alabado y glorificado sea. Gracias, infinitas gracias, Señor. Honor, poder y gloria, majestad, tu nombre. Muchas gracias, mi Rey, mi Dios y mi todo. ¿Cómo no alabar? Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros. Alabado sea, mis hermanos, todos los que anhelan mandar su agradecimiento, así que esté llegando, que él va a estar leyendo. Quiero dar la bienvenida a todos los que son nuevos. Todos esos 7 días, ese segundo día, vamos a estar aquí orando por liberación. Haga esta cadena de oración, hermanos, para que tú puedas recibir las bendiciones, las bendiciones que Dios te quiere dar. Doy gracias a Dios por este día. Los nuevos, escríbete en el canal, ponga la campanita. Y toda la vez que entremos aquí online, te va a salir la notificación. Esa semana las oraciones del día vamos a estar pidiendo a San Miguel Arcángel, la coronilla de San Miguel Arcángel, y por la sangre de Cristo, las oraciones que hacemos a las 12, a las 6 y a las 12 de la noche. Así es que con alegría y con gozo, hermanos, escuchemos algunos de los testimonios del día de hoy. Y al mismo tiempo lo pongo aquí, los próximos retiros que vamos a tener en marzo, hermanos.
María Fernández, gracias Espíritu Santo por tu presencia. Te amo, Señor. Rosalba Vázquez, yo te glorifico. Gracias infinitas, gracias. ¿Cómo no alabarte? Marta Delgado, gracias. La gloria para el que todo lo puede. Dora Pérez, gracias Espíritu Santo. Te alabo y te bendigo. Es santo tu nombre. Isabel López, gracias Espíritu Santo. Tu presencia maravillosa. Yo te glorifico. Gracias Rey, mi todo. Maura Matos, gracias Espíritu Santo de Dios, porque grande es tu poder. Lupita Esqueda, muchas gracias mi Rey, que grande eres, poderoso. Gracias, muchas gracias. Aris Leida Núñez, gracias Espíritu Santo por tu presencia. Gracias Espíritu Santo de Dios por tu presencia, gracias. Carmen Peralta, gracias Señor Jesús por tu presencia. Rosalina Franco, gracias infinitas, gracias por tu presencia poderosa en esta mañana, mi Dios. Bendito y alabado seas desde Paraguay. Fidelina Abarca, gracias Señor por tu presencia, gracias Señor, es maravilloso tu poder, eres grande mi Señor Jesús. Patricia Esquivel, gracias Espíritu Santo, te bendigo y te alabo y te exalzo, mi Dios, mi todo, porque estás con nosotros. Dora Pérez, gracias Padre por todo lo que has hecho en mí y en mi familia. Gracias Rafael y equipo, bendiciones. Reina Pérez, gracias Espíritu Santo por lo que estás haciendo en mi vida y en la de mi familia. Santo es tu nombre desde California. Andrea Jiménez, gracias Dios. Isabel López, gracias Señor por bañar mi cáncer con tu gloria, Señor, por sanar a mi hermano de sus pulmones. Bendito seas por siempre. María Rocío Monsalve, Padre Celestial, rompe las cadenas, las murallas que están impidiendo que mi hija y mi hijo consigan el trabajo. Sandra Quesada, gracias Señor porque sé que vas a actuar en mi sobrino y en mis hijos. Amelia Aguirre, gracias Espíritu Santo por tu santa presencia tan grande en mí, que soy tan humilde, gracias, gracias. Giovanna Brusset, gracias mi Dios por tan maravillosa mañana, te suplico por mi hermano Michael, quien está viajando a Colombia. Hace unos meses desapareció, nos encomendamos a tu santa voluntad. Bendiciones desde Perú. Leticia Escobar, gracias Señor por tu manifestación de hoy. María Irma, gracias Señor desde México, toma el control de esta empresa. Elisa Cano, Señor Jesús, en ti confío este Jericó por todo lo que estás haciendo. Gracias por el hermano Rafael y su comunidad y familia. Bendícelos desde Colombia, te amo Señor. María Esperanza, gracias Espíritu Santo por tu presencia. Marta Delgado, bendecida he sido en este día. Dios escucha nuestras plegarias y peticiones. Luna Guerrero, gracias mi Señor Jesús. Hugo Pérez, yo le doy gracias a Dios por un nuevo amanecer. Le pido a Dios que me dé fortaleza para que el demonio no se apodere de mí. Yo tengo fe que Él dará muchas bendiciones en mi familia y en mí. Yo lo alabo y lo bendigo al Señor. Lidia Sosa, gracias infinita Señor Jesús por tu misericordia. Te alabo, te bendigo y te glorifico desde Paraguay. Yolanda Díaz, gracias Señor por todas las sanaciones, bendiciones, te alabo y te bendigo. Magali Ramírez, toda la gloria sea a ti mi Dios, mi alma te alaba. Gracias por todo lo que estás haciendo en estos momentos en nuestra vida. Mary Llanes, gracias Dios por otro día bendecido, sentir tu presencia es lo más maravilloso en mi vida desde Boston. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Así sea, amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, mis hermanos, y buen día para todos.